Bueno, Ángel, ¿qué tal? Felicidades por esa mínima de pista cubierta que has tenido hoy en Zaragoza. Te hemos visto eufórico, ha sido impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, según Gerardo Fabián, ha sido una sorpresa porque no sabíamos cómo estabas de forma, pero bueno, cuéntanos un poco. A ver, ya a partir de en diciembre ya hubo un par de cosas que pintaban. Pintaban que este invierno tocaba correr por lo menos en esa marca, pero bueno, luego lo típico de ya, hay semanas cansado, tal, dudas. La semifinal no me encontré muy cómodo, salida un poco regular y pues lo que te digo, dudas, te centras en la final y me ha venido genial Fabio para poder correr una carrera a tope de intensidad. La semana pasada en la Copa iba con un poco de cuidado porque ya llevo muchos viajes y ya tenía ganas de el cuerpo, aunque quieres correr mucho a tope en velocidad hasta el momento de justo antes del disparo, no sabes si el cuerpo va a reaccionar como quieres. Hay veces que le quieres dar y te pillas un garrote y corres menos. Contento porque, a ver, mi objetivo es este invierno Portland. Tengo la mínima del año pasado, pero bueno, refrendarla siempre se agradece y bueno, a ver si en lo que queda de pista cubierta pues nos vamos acercando a la barrera 660 algún día. Bueno, igual que en el fondo, ¿no? Las liebres, pues en velocidad, tener un competidor de tu siempre nivel, siempre ayuda ir viendo, nos hemos pegado él y yo en mil batallas y un día gana él, otro día gano yo. El año pasado en el europeo ganó él, hoy me ha tocado a mí. Siempre estamos ahí y bueno, un placer correr con él y me da pena que no se haya hecho la mínima, pero bueno, está una centésima y lo conseguirá. Claro, muy bien, pues enhorabuena Ángel, no te digo más tiempo y muchas gracias. Hasta luego. Gracias.